8 largos meses en esto. El cáncer, cuando llegamos a los hospitales del Seguro Social, estaba tipo 1. Ya está en tipo 3B y ya invadió su axila izquierda y su costado izquierdo. Sabemos, ella está consciente, yo estoy consciente que si no le suministran su tratamiento, lamentablemente el destino de mi esposa es que fallezca. Yo hago responsable al presidente de la República, hago responsable al ministro de Salud por la vida de mi esposa. Que se recuerde que esos son delitos de lesa humanidad, que en cualquier parte del mundo podrán ser juzgados por no garantizar la salud a los venezolanos. Me siento impotente, no encuentro qué hacer por la salud de mi esposa, pero seguiré luchando por el derecho que tenemos. Me siento impotente, me disculpa, pero estoy impotente, tengo rabia, estoy lleno de rabia, de impotencia. Confiamos en Dios, confiamos en un Dios vivo, ¿verdad? El Estado es garante de que los venezolanos tengamos el acceso a la medicina, ¿verdad? De que se nos respete el derecho a la salud. Sin embargo, fíjense cómo él no toma sino irresponsablemente esta situación, porque sabemos que aquí los medicamentos llegan a los hospitales y, como en los mismos hospitales se nos ha informado, son desviados. En los mismos centros de atención son desviados, ¿verdad? Son desviados desde los mismos ministerios, desde las mismas instituciones públicas, y todos sabemos que es así, porque hasta el bachaquero vende medicamentos. Entonces, ¿cómo existe un Estado irresponsable que no es capaz de tomar control de esta situación tan miserable, de esta situación tan irresponsable? El Estado debe ser garante de que esos medicamentos deberían llegar es a los enfermos, a las instituciones del Seguro Social obligatorio, porque no todo el mundo es rico para asistir a una clínica. Nosotros estamos aquí sufriendo, padeciendo y protestando hoy precisamente porque no tenemos recursos y el Estado no los garantiza. ¡Ah, qué irresponsabilidad del Estado! Porque él es garante de la salud y de la vida de todos los venezolanos. ¿Dónde está nuestro derecho a la Constitución? Elizabeth Salazar, ¿cómo, dónde está? ¿Quién nos garantiza a nosotros en este Estado nuestro derecho a la salud, que está contemplado vanamente en esta Constitución, en el artículo 83? ¿Ah? Y entonces ellos no, ellos hacen caso omiso a todas nuestras peticiones, ellos se burlan de nosotros, venezolanos. ¿Cómo es posible que el Estado no asuma la responsabilidad de esta causa mía, que no solamente soy yo, son miles de pacientes? Asistan ustedes al Oncológico Padre Machado, a Luis Racetti, asistan a las diferentes instituciones públicas del Seguro Social para que vean pacientes moribundos, así como yo. ¿Ah? ¿Y cómo es posible que el Estado, en vez de ser garante como lo dice la Constitución, se burle de nosotros y respete el derecho a la vida, el derecho a nuestra salud? ¿Cómo está tu ficha? Es una cosa, ¿y el tratamiento? Está, ¿este es el tratamiento? A mí me fue diagnosticado hace ocho meses un cáncer metastásico, ¿verdad?, en la mama izquierda. Posteriormente, a los tres meses, hace tres meses me enviaron 10 sesiones de 10 ciclos de quimioterapia, de los cuales ninguno me ha podido ser suministrado, porque desde el mismo momento que el médico me los entregó, me dijo que el Estado no se hace responsable de este medicamento, de este tratamiento, que aquí no existe. Entonces le está diciendo a los pacientes: ustedes están desahuciados, porque si el Estado no los garantiza, que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque la verdad, yo enferma no he desayunado todavía, no me he tomado un tratamiento, un paliativo, porque no se consigue para el dolor. Entonces tengo que gritar, tengo que sufrir. Menos mal que existe Dios, porque si no, yo no creía que estuviese viva ya. Señora, en ocho meses. Su nombre y un número de teléfono donde la pueden llamar si quieren asistir. Elizabeth Salazar de Escobar. Su número de teléfono. 0424-146-0452. No, 0424-136-0452. Sea el número de teléfono de contacto con nosotros. Cualquier persona que nos quiera ayudar del sector privado, el pueblo de a pie, por favor, ayúdenos a salvar la vida a Elisa. Nosotros tenemos una campaña por las redes sociales que se llama Salvemos a Elisa. Se llama Salvemos a Elisa. Está la campaña por las redes sociales. Por ahí cualquier medicamento, Doxetacel es el que más necesito ahora. Doxetacel, sí, me desametasona es la quimio. Desametasona es el más importante. El más importante es desametasona, que es la quimioterapia, que es la quimio. Desametasona. Ahí están todos. Gracias por oírme, muchachos. No, vale.